En el quinto año del reinado de Qianlong, una secta rebelde conocida como los Pastores comenzaron a asesinar a funcionarios Qin. Se dice que su líder Lobo es un despiadado asesino y que se autoproclama un profeta que promete la vida eterna a sus seguidores. Como respuesta, la corte imperial envía contra ellos a los guillotinas para liberar a Qin de la amenaza mortal. Cuando la muerte está lejos, no conocemos el miedo. Sin sangre en nuestras espadas, solo conocemos el miedo. Cuando tengamos las manos llenas de sangre y conquistemos nuestro miedo, ganaremos contra el enemigo. El día 15 del siguiente mes, los pastores se reunirán en Pekín para ofrecer un presente especial a Qianlong. Se castigará a los traidores. Comandante de campo. Chen Tai, línea de frente. Su, inteligencia y defensa. Buka, línea de frente. Hutu, ataque. Shizan, defensa. Musen, defensa. Ahora.
visto antes. ¿Por qué no me matas? Los guillotinas eran un grupo secreto creado a principios de la dinastía Qing para destruir a la resistencia. Los miembros de los guillotinas eran descendientes de los manchúes, fingían ser defensores de las tierras del emperador y cuidar los alrededores de la corte imperial. Recibieron identidades secretas y entrenamiento para ser asesinos y eliminar a los disidentes políticos. Para estar seguros de su lealtad, la corte imperial les prohibió aprender a leer y escribir. La guillotina voladora original está compuesta por un dispositivo con láminas retráctiles controladas por un gatillo. Una vez que las cuchillas capturan la cabeza, se desencadenan decapitando a la víctima. Se considera el arma mortífera más poderosa antes de la llegada de las armas de fuego. Guillotinas. ¿Quién desafió las órdenes y puso en peligro al equipo? Gong E, comandante general. ¡Contesta! No desobedecí, solo reaccioné. Estás fuera de la misión de mañana. ¡No! Por favor, dé a Musen la oportunidad de enmendar su error. Señor, como líder del escuadrón soy responsable. Musen siempre es la última en dejar de entrenar. Por ser mujer trabaja... Señor, el último emperador hizo un edicto antes de que yo naciera. Hombre o mujer, el comando debe pasar a su descendiente. ¡Señor! ¡Señor! ¡Retírense! Leng, quédate. Musen, no te preocupes, nadie te reprenderá cuando seas líder. Cuando seas líder, te obedeceremos. Cuando el difunto emperador te envió, ¿creías que conquistarías lo que lograste en la vida? Sin los guillotinas, soy nada. Ojalá fueras mi hijo. Por favor, cuida a Musen mañana. Sí. Te he esperado toda mi vida. ¿Qué quieres? Sé que pediste verme. Te he visto antes. ¿Qué edad tienes? ¿De dónde vienes? ¡Eres manchú o descendiente inferior de los cinco clanes! ¿Crees haberme atrapado? ¿Crees que es tan fácil atrapar al lobo? ¿Qué hay de ti? ¿Quién eres? Fugitivo desde hace 15 años, huiste de la frontera Gansu. Dices a tus seguidores que llegaste de la India con un tigre blanco, pero no eres más que un chino Han, ¡un falso profeta! Por eso no moriré mañana. Tengo un sueño recurrente. En ese sueño un hombre me mata. Nunca lo vi claramente hasta anoche. Adivina quién es. Eres tú. Podría matarte ahora. No. En el sueño me matas en otro lugar. No quiero matarte aquí. Morirás en el mercado. Mañana. Te equivocas, no es el lugar. Tú me vas a matar, no un ejecutor. No estoy destinado a morir mañana. Haré tu deseo realidad. ¡Mentira! Un guillotina no puede ser visto a la luz del día. Pero si tú mueres mañana, ¿cambiaría en algo mi destino? ¡Al rebelde lobo y sus secuaces! ¡Se les acusa de traición! ¡Se les condena a morir decapitados! ¡La sentencia se ejecutará de inmediato!
¡Ejecuten a los pastores! ¡Es un aviso para todos! ¡Maten a los pastores! ¡Larga vida al emperador! ¡Ejecuten a los pastores! ¡Es un aviso para todos! ¡Maten a los pastores! ¡Larga vida al emperador! ¡Ejecuten a los pastores! ¡Es un aviso para todos! ¡Ejecuten a los pastores! ¡Larga vida al emperador! Oye, ¿cuánto por uno? 5 monedas. Te doy 3. Son esclavos Han de almas destruidas. Volveré para librarlos de las cadenas. ¡Ataquen!
Emperador Qianlong, hijo de Hongli. Haidu, guardia imperial. Majestad, si hubiésemos enviado el escuadrón de armas de fuego, Lobo no habría escapado. Hoy considero a mi hija Musen muerta. Ahora que ella murió, son libres para cazar al lobo. Sacrifiquen su vida si es necesario, pero capturen al lobo. ¡Sí, señor! Recuerden, su vida pertenece a la Corte Imperial y a sus compañeros guillotinas. Yo era como tú. Cuando entré a los guillotinas, era huérfano. Las guillotinas son mi hogar, son todo para mí, y ahora te confío todo eso. Si es posible, quiero que traigas el cuerpo de Musen. Llevaremos con nosotros a la pastora Bailan. Dada la ocasión, la cambiaremos por el cuerpo de Musen. El emperador envió al guardia imperial Haidu para que los acompañe en la misión. Tengan cuidado con ese hombre. Pasaremos aquí la noche. ¿Estás seguro? ¿Qué? ¿Te molesta? Son unos perros. Baby. ¿Qué hacen? Idiotas inútiles. ¿Se hacen llamar guillotinas? No tienen valor. ¿No jugábamos así cuando éramos niños? ¿Los comparas con nosotros? Majestad, como ordenó, reunimos niños de los 8 clanes con signos alineados con los del príncipe Hongli. Príncipe Hongli, Qianlong. Emperador Hongli. Por favor, elija 2 para servir al príncipe, majestad. Él es Feimo Haidu del clan Shenhuan. Majestad, su alineamiento estelar es la combinación más favorable para el príncipe. Pero a cuál debemos enviar a entrenar como guillotina. Haidu es fuerte y leal. Sus ojos me dicen que está listo y dispuesto a morir por Hongli. Y como los guillotinas no tienen identidad ni juicio, digo que Haidu se quede con Hongli. A los guillotinas. Leng, Haidu, serán recordados por su contribución al imperio. Me hubiera gustado ir a los guillotinas en tu lugar. Eres muy blando. Tratas a esos bandidos como hermanos. ¡Levántenla rápido!
es informante nuestro. Pero aún estamos a kilómetros de Guwan. Te espero, Lobo. ¿Ya es territorio de Lobo? Estamos llegando. Rápido, Muse no tiene mucho tiempo. ¡Muévanse! Vigila, Haidu. ¿Qué hacen? ¿No es obvio? La tiramos al pozo. Si no encontramos a Musen, volvemos y la matamos. Eso no era parte del plan. Tú tampoco eras parte del plan. Debes mantenerme informado. Habla con tanta autoridad. ¿Quieres ser parte del equipo? Sí. ¿Eh? Quédate aquí y vigílala. ¡Solo somos bandidos! ¡Sí, bandidos muy malos! Si te quedas, morirás. ¡Solo somos bandidos! ¡Chilen! Si alguien nos ataca, contraatacamos el doble. Si alguien nos patea, le cortamos los pies. ¡Larga vida, Lobo! ¡Larga vida, Lobo! ¡Larga vida, Lobo! Si alguien nos intimida, le mostramos qué es intimidar. ¡Es Lobo! Jian Guan, comandante del Ejército Verde. ¿De dónde vienen? Venimos de la capital, señor. ¿Profesión? Comerciantes de té. Solo estamos aquí por negocios. Déjenos pasar. ¿De la capital? ¡Retirada! ¡Vámonos! Debemos tener cuidado. Estamos rodeados de chinos Han. Nos consideran enemigos. Levántate. Suéltame. Suéltame. ¿Descubriste algo? La ciudad está llena de vendedores. Venden cabras, caballos, vacas. ¡No se muevan! ¡Quédense donde están! ¡Descúbrete! ¡Descúbrete! Si no eres traidor, no tienes de qué preocuparte. ¡Ciruela! ¡Corra! ¡Es Ciruela! Descubrí que el hombre negoció 100 vacas por 100 barriles de pólvora. Tienen todo tipo de pólvora. Creo que están comprando explosivos para ellos. Es lo que tiene más sentido para los pastores. ¿Dónde guardan sus armas los pastores? Sería mejor que me pagaras primero. Gracias, en serio. Esto es todo lo que sé. Debes saber que mataron a uno de los nuestros.
Hasta el Ejército Verde le tiene miedo a los pastores. No tienen Eso oportunidad no es contra ellos. Ven acá. Déjame ir. En serio, no sé nada más. ¿Confías en hombres así? Ya vete. ¿Confías más en ese infeliz que en mí? Solo confío en mis hombres. ¿Y la mujer? Te dije que la vigilaras. ¿La maté? Y después maté a su... ¿Te molesta? ¡Largo! Idiotas. Nos dividiremos. Hutu, Chentai, busquen actividad en el mercado del este. Buka, en el área residencial. Shizan, quédate con los de la parte norte. Si alguien nos ataca, lo atacamos el doble. Si alguien nos patea, le cortamos los pies. Si alguien nos intimida, le mostraremos qué es intimidar. Si te quedas, morirás. ¿Cuál es tu nombre? ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¿Cuánto? Vaya, es mucho dinero. Es mío. Duraznero de primavera. Buka sabe leer algunas palabras. Espías a mis hermanos. ¿Otra vez tus hermanos?
¿Ah? ¿Tus hermanos? Solo les enseñé a escribir su nombre. El emperador prohibió a los guillotines aprender a leer y escribir. ¿Su nombre es Duraznero de Primavera? ¿Quieres que mueran? Leen, cuando capturemos al lobo, vendrás conmigo a la corte. El día 15 del octavo mes, presentarán al escuadrón de armas. Ustedes serán líderes. ¿Pero y los guillotinas? El escuadrón de armas de fuego los reemplazará. Solo saben matar, no saben ni la identidad Majestad, de sus blancos. Majestad, le imploro que perdone a mis hermanos. Tus únicos hermanos somos yo y Haidu. ¿No lo crees? El difunto emperador no me envió a los guillotinas para destruirlos. Mi padre te envió a los guillotinas para trabajar para mí. Me sirves a mí. ¿Lo olvidaste? ¡Vamos! Hay que seguir y no vuelvas a decir eso. Eres un buen siervo, Leng. Trabajan para Gome. Es su destino. Trabajamos para su majestad. Es nuestro destino. El teatro de las marionetas solo habla del lobo. Lo ven como un salvador. Encontré estos escritos en el mercado. ¿Quién leería estas cosas en este agujero? Ya los había visto. Todos los que compran formas de letras los tienen. Esta se destaca entre los que encontramos. Tiene el símbolo de los pastores en el centro. Leng, dinos qué dice ahí. Por favor, no finjas que no sabes leer. A ver, dámelo. Oye, ¿qué estás haciendo? Leng, vienes mañana conmigo. ¿Qué? ¿Quién crees que eres? ¡No lo haré! Ya, déjalo, Leng. Vámonos. ¡Ya! ¡Dale de más a la cámara! ¡Ya se la dos se ye! ¡Ya, hua! Gracias, señor. Muchas gracias. Estamos muy agradecidas. Disculpa, ¿dónde consigo vino? ¿Por aquel lado? Gracias. Reunión mañana. A la una. En la bodega de vino. ¿Saben lo que vi en la capital? Nuestras casas aún están ahí. Algunos familiares también. El mercado agitado aún está ahí. Todo era igual. Pero me puse a llorar. Nuestras casas no eran nuestras casas. Las familias que dejamos atrás fueron esclavizadas. El mercado transformado en un lugar de ejecución para el pueblo. Los que quedaron en la ciudad perdieron sus almas. Son esclavos. Y los que no lo son no pueden erguir la cabeza. Ya no tratan a nuestro pueblo como a seres humanos. ¿Cómo perdimos nuestras casas? Por miedo. ¿Cómo perdimos nuestra tierra? Por miedo. ¿Cómo perdimos nuestra libertad? ¡Por miedo! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Perderemos los últimos rastros de nuestra humanidad por ese miedo! ¡No lo haremos! ¡No lo haremos! ¡No lo haremos! ¡No lo haremos!
moriré pronto. Pero no tengo miedo. Quiero que los cielos lo sepan. Que me niego a morir en manos de un chino Han. ¿Cómo podría morir a manos de nuestro propio pueblo? ¡No moriremos! 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 Olvida tu nombre Han, Guan Lei. Desde ahora eres Nala Leng. ¡Eres un excluido! ¡Leng! 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 ¡Tus palabras son veneno! ¡Veneno! ¡Veneno! ¡Ah, veneno! De niños nos hacíamos la trenza el uno al otro. Leng, creí que lo habías olvidado. Solo deja que los guillotinas maten al lobo. Como un favor a mis hermanos. ¿Otra vez tus hermanos? Pronto llegará el escuadrón de armas de fuego. Prometo capturar al lobo. Mucho antes de que llegue. Haido, ayúdame solo esta vez. Ayúdame solo esta vez. El rebelde lobo tiene 3 días para rendirse. De lo contrario, Guo Bailan y los otros pastores prisioneros serán ejecutados. Hará que maten a Musen. Señor, ¿me da un poco de arroz si le doy esto? Es la insignia de Su. ¡Oh,
¡Oiga! ¡No me dio mi arroz! ¡Levántate! Recuerda que somos hermanos. ¡Leng! Shizan, déjame un poco de vino. ¡Dame! ¡Oye! Lobo siempre está rodeado de víctimas de viruela, para que nadie se acerque a ellas. Sus casas son escondites ideales para los pastores. Si quieren jugar al gato y al ratón, jugaremos con ellos. Thank you.
Leng debe entregarse solo a cambio de Musen. Si Leng no aparece, Musen será ejecutada. Lobo te quiere muerto. No puedes ir mañana. Debo hacerlo. Le prometí al padre de Musen que la encontraría. ¿En serio cambiarías tu vida por la de ella? Nuestra vida no nos pertenece. Le pertenece a su majestad. El escuadrón de armas de fuego sustituirá a los guillotines. Mañana, deja que los guillotines decapiten al lobo y deja que mis hermanos se vayan. Yo volveré contigo. Parece que estás cansada de cobrar. Come. Creo que estás lista para mi historia. Como sabes, las bodas Han son grandes ocasiones festivas. Un día era la boda de la hija de la familia Zhuang, y soldados Qing invadieron el lugar y capturaron a toda la familia Zhuang. El señor Zhuang imploró: solo soy un vendedor de libros. ¿Qué hice de malo? El capitán preguntó: ¿vendiste un libro llamado Historia de la Dinastía Ming? El señor Zhuang lo recordó. Historia de la Dinastía Ming costaba 6 monedas de cobre. Se vendió bien. Entonces el capitán dijo: el emperador Qing creía que el libro era sobre los logros del Imperio Qing, pero en verdad es un ataque a la corte Qing. El señor Zhuang clamó su inocencia. Yo no escribí el libro. El capitán dijo que él no ordenó la detención, sino su majestad. El banquete de boda se transformó en un funeral. Zhuang fue sentenciado a morir de 1000 puñaladas. Sus 4 hijos mayores, decapitados. El más joven tenía 16 años recién cumplidos. El juez le quitó 1 año para que, como niño, su vida fuera totalmente perdonada. Ese hijo menor quedó devastado. Mi padre y hermanos ejecutados. Mi historia no termina ahí. El señor Zhuang tenía un amigo llamado Guo Mo, que era consejero de la corte y sobornó a los funcionarios para salvar a los hijos de Zhuang. Cuando Guo los llevó al otro lado del río, unos enmascarados los esperaban. Los 4 hermanos fueron emboscados. Los decapitaron ahí mismo. Eso hicieron los guillotinas. Ese mes, tu padre fue nombrado comandante en jefe. Yo siempre me pregunté, ¿qué pasó con las cabezas de mis hermanos? ¿Tú lo sabes? Te hice una pregunta. De tu respuesta, tal vez dependa tu vida. ¿Y la de tus hermanos? Cambiamos las cabezas por una pequeña recompensa. Las cabezas están en la pagoda de Dunyang, como registro de nuestras conquistas. ¿Y cuánto pagan por cada cabeza? 10 monedas de plata. ¿10? Solo 10.
¿Es verdad? Sí, es verdad. Yo no soy así. No soy. Leng, ven. Y será tuya. Quieto. La prioridad es Lobo. ¡No olvides tu promesa! Vámonos. ¡Ahora! Thank you.
acuerdo con su majestad, la guerrera conocida como Musen conspiró con el líder rebelde Lobo. Es considerada culpable de traición y condenada a muerte. El comandante en jefe, Kong E, y los miembros de los guillotinas son culpables de conspiración. También se les condena a muerte y serán ejecutados al mediodía. ¿Cómo se atreven a esposar al comandante en jefe? ¡Suéltenlo! Gong, sufriste injustamente. ¿Me culpas? Hoy la gente ve al gran Imperio Qin como atrasado, incapaz de acoplarse a los más recientes avances. Imagina, si tuviésemos cañones como los británicos. ¿Su majestad necesita cañones? ¿Los guillotinas no son suficientes? Bombas esféricas, globos terrestres, bombas de aire, sistemas de poleas, motores a vapor. ¿Crees que es difícil construirlos? Claro que sí, para algunos. Pero sobre todo para quienes no acompañan los cambios. Yo soy su siervo. Nunca imaginé que su majestad sacrificaría a los guillotinas por cañones. Da una mirada. Mi biblioteca tiene cientos de libros sobre la dinastía Qing. Cientos. Mi legado se registrará en ellos. Y pasará a otras generaciones. No permitiré que sea manchado por ese capítulo sucio. Me sirves a mí. ¿Lo olvidaste? El escuadrón de armas de fuego los reemplazará. ¿No lo crees? Sin ayuda de los guillotinas, ¿cómo su majestad asegurará la supervivencia de la dinastía imperial? ¿Acaso su majestad propone usar trucos de guerra occidentales para pacificar a los chinos Han? Un guillotina mata a cualquier blanco en un radio de 10 pasos, ¿no? El alcance de un arma de fuego supera en mucho los 10 pasos. Los cañones atacan blancos a 1000 pasos, ¿entiendes? Majestad. Cuida a Musen, por favor. ¡Maldito Haido! ¡Atraparé a ese infeliz! Por favor, mírate. ¿Cómo piensas luchar? Musen nunca traicionaría al equipo. Volveremos a Pekín y veremos al comandante. El cuartel general ya no existe. La única opción que nos queda es huir lo más lejos posible. ¿Cómo? Que ya no existe. ¿Qué quieres decir? Los guillotinas son un secreto sucio. ¡Ahora creen que somos un secreto sucio! ¿Qué opción tenemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Leng, ¿cómo sabes tanto? ¿Qué más sabes?
No nos dejes morir sin saber por qué. Dinos la verdad, abre tu corazón. Haidu y yo somos un equipo. Trabajamos para su majestad. Leng, ¿acaso seguimos siendo hermanos? ¿Por qué? Ustedes siempre fueron mis hermanos. Cuando el emperador me envió los guillotinas, nunca imaginé que esto ocurriría. Si quieren, tengo una habitación por ahí. Juto, quédate aquí. Buscaré algún remedio. ¡Aléjate lo más que puedas! ¡Y no vuelvas! Oh!
¿Por qué me mentiste? ¿Sabes por qué? ¡No tenían que morir! Los guillotines son una mancha. Y el legado del emperador debe ser limpio. Las manchas deben ser borradas. Su murió en mis manos. Porque su majestad dijo que debo hacer lo que tú no. ¿Entiendes? Su majestad dijo
que si no vuelvo contigo, ¡debes matarme también! Su Majestad espera que vuelvas. Servil. ¿Qué dijiste? ¡Dije que eres un servil! ¿Tu amo te mandó matarme? ¿Qué esperas? ¡Dispárame! ¡Dispárame! ¡Hazlo, servil! Guillotinas son una mancha. Y el legado de su majestad debe ser limpio. Las manchas deben ser borradas. ¡Los guillotinas son una mancha! Ojalá fueras mi hijo. ¿Acaso seguimos siendo hermanos? Desde hoy, ya no te llamas Wang Lei. Tu nombre es Nala Leng. ¿Cuál es tu nombre? Wang Lei. De nuevo, ¿cuál es tu nombre? Wang Lei. ¿Cuál es tu nombre? Wang Lei. Basta. No tengas miedo. Dime, ¿cómo te llamas? Nala Leng. Sol amarillo. Cielo oscuro, sol amarillo. Universo infinito orbitando el sol y la luna. Universo infinito orbitando el sol y la luna.
cielo oscuro, sol amarillo. Constelaciones de estrellas. Universo infinito orbitando el sol y la luna. Universo infinito orbitando el sol y la luna. Podrás matarme después de que te recuperes. ¿Por qué me salvaste? Porque no tienes a nadie más. Como todos aquí. Al principio yo era como tú. Pero seguí andando. Y encontré mi lugar. Un refugio bueno para todos. No sé cuánto tiempo más podremos vivir y trabajar en paz. Pero no estará solo. Lo prometo. Musen murió. La odio mucho. ¿Murió? Hice que mataran a mis hermanos. Hice que mataran a tu padre. Lobo aún anda suelto. Con todos sus cómplices. Díganme dónde está y les perdonaré la vida. De lo contrario, morirán. Díganme, ¿quién será el primero? ¡Aquella con el niño! ¡Aquel en la colina! Ese es el árbol de los deseos. Los moradores le cuelgan cintas para bendecir sus cosechas desde hace generaciones.
Es tan bueno. Estoy aquí desde hace años. Esta es la mejor cosecha de todas. Y pienso si la volveré a probar. Después de la dulzura, la amargura. Es un ciclo. ¿Por qué sonríes? Una sonrisa puede esconder miedo. Y tú eres mi mayor temor. Soñé que me matarías. Así fue que te conocí. Es una señal de los cielos. Cargo con la esperanza de muchos. Hice demasiadas promesas. Pero no le temo a la muerte. Cuando Vailan murió, y todos nuestros sueños y esperanzas parecieron abandonarnos para siempre, no pude hacer nada más que verla morir. Todo solía ser tan seguro antes. Sabía que nuestros sueños se volverían realidad. El escuadrón destruirá todo. ¡Gran padre! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Alto! Comandante, ¿a quién debo matar ahora? Cerrados. ¡Mamá! 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 ¡No lo hagas! ¡No, no, no, no! ¡No, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! Parece que al comandante Wang le gustan los artefactos Han. Este mapa es detallado. Me sorprende que no lo hayas compartido antes. Lo acabo de recordar. Soy su siervo leal. Yo también acabo de recordar que tú y los soldados de tu ejército verde también son chinos Han. Algunos caminos están dibujados distinto. Piensas que somos asesinos por naturaleza, que odian a los manchúes. Solo queremos vivir como todos los demás. Plantar, trabajar, sustentar a nuestras familias. Es nuestro sueño. Sin hallar este lugar, aún seríamos esclavos. Y esta es la vida que les prometí. Igualdad para todos. Si te mandásemos por donde viniste, con frío y hambre, solo un esclavo más sin esperanza y sin luz, dime qué te parecería.
¿Estarías de acuerdo? Me criaron para servir al emperador. Listo a morir por él. Majestad, su alineamiento de estrellas es la combinación más favorable para el príncipe. Pero es un chino Han. Su nombre es Wang Lei. Qué irónico que mi hijo continúe nuestro legado dorado con ayuda de un niño Han. Creo que es el destino. Soy un chino Han. Viví del otro lado y creí en lo que me decían. Que mi destino era servir a su majestad. Haidu y yo siempre lo servíamos como brazos derechos. Su majestad dijo que su intención es crear una era dorada. Una era donde no exista oposición. Lo prometió también. Prometió que los guillotinas no tendrían que matar. Ahora entiendo, Leng, por qué viniste a matarme en mi sueño. ¡Gran padre! Permítame brindar por usted. Evacúen a mujeres y niños. Tomen el camino del sur. El resto tomen armas y reúnanse todos en el pico. Cuando era guillotina, nunca tuve elección. Por primera vez puedo tomar mis propias decisiones. Me quedaré y los llevaré a un lugar seguro. Mosén. Esta es la última guillotina. Úsala para una causa en la que creas. Divídanse en tres grupos. Montaremos una emboscada en cada entrada al pueblo. Traigan los explosivos, todos. No deje nada. Cuando estén listos, nos encontraremos en la administración. Desde ahí les daremos nuestro mensaje final.
沉默被风沙的回应，到底滚烫了谁的爱情？我不敢靠近前世的风景，哦，传说了几世的宿命，遥远的驼铃轻放着伤心，我面无表情，像一口枯井。关于誓言的种种事情，我不听不信，一路安静，我是否只能没有姓名相互飘零。出够深，怕你不懂这所谓缘分。我还在问，问是否就等于永恒？我刀锋偏冷，一次了断一生。故事里的人，你何时转身？红尘不疼，独自苦等。天涯终究一个人。Es el momento indicado, el lugar indicado, el hombre indicado. Llévales mi cabeza. Debo morir a manos de un Han para terminar esta matanza. Vuelve y dile lo que viste. Dile que el día que manchúes y chinos Han sean iguales, el día que ambos esperamos finalmente llegará. Te estuve esperando toda mi vida. Termina conmigo. Hazlo. Vuelve conmigo. Los tres aún somos hermanos. Leng, Haidu, les concedo el título honorario de guerreros Batulu.
Gracias, Majestad. Majestad, ¿cómo será la Era Dorada? Finalmente entendí el error que cometió Lobo y que lo llevó al fracaso. Mientras la gente tenga comida, abrigo y paz, no tendrán nada más que eso. ¡Lin, ya basta! Continúa. Ya sean los pastores u otros grupos rebeldes, la gente solo se rebela cuando no tiene a quién acudir. Si viviesen en una era dorada, disfrutando de paz y prosperidad, nunca se rebelarían. Esta gente se rebela contra la injusticia y desigualdad. Cuando todos sean iguales a las personas del Gran King, las rebeliones desaparecerán. No habrá ninguna división contra su majestad. ¿Qué te hace pensar que oiré lo que dices? Porque su majestad es un hombre con visión. Entonces dime, ¿llegará ese día? Yo no viviré para ese día. Cuando me uní a los guillotinas por orden de su majestad, me condené a vivir y morir como un guillotina. Los guillotinas murieron para borrar un pasado sucio. Y ahora soy la última mancha. Espero que después de que acabe con mi vida, su majestad escuche estas palabras finales. ¡Perdónelo, Majestad! Len tuvo un lapso pasajero. Habló sin pensar. Por favor, perdónelo. Qianlong vivió más que cualquier otro emperador de la historia china. Durante su reinado, creó la armonía entre manchúes y chinos Han. En la historia oficial de la dinastía Qing. Doblaje por Silver Post México.不相信有绝望，不感觉。
去就让它懂。